Bueno, lo primero es agradecerle que ustedes hayan venido hasta aquí para cubrir esta situación por la que estamos atravesando. Porque es importante que sepan que nosotros estamos en el proceso del fenómeno que nos está afectando en la República Dominicana, que nos afecta en todo el litoral de Costa Norte, pero también en aquellos lugares en donde hay ríos que acumulan agua en movimiento y que causan daño con este tipo de fenómenos. Estamos acompañados de la directora del Plan Social de la Presidencia, doña Yadira Enríquez, al igual que el general Méndez del COE, que nos han acompañado en todo el trayecto por la instrucción del señor presidente de la República, Luis Abinader, que desde que el general Méndez anunció lo que estaba pasando y activó las alertas, el presidente de la República ha estado dando seguimiento de manera personal. Solo en el día de hoy, todos los que estamos en este recorrido hemos recibido de una u otra forma una llamada o alguna manera de saber lo que está pasando, igual que las autoridades locales. Venimos desde Samaná, donde hay daños importantes en las galeras, en Samaná propiamente y en las terrenas, de donde venimos ahora mismo. Y en Puerto Plata, aunque hay varios lugares que están afectados, como por ejemplo San Marcos, el caso de Maimón, Yacica Arriba, está afectado, Muñoz está afectado, y hay otras partes en el oeste de la provincia y de la isla que también están afectados. Sosúa definitivamente ha sido uno de los lugares más afectados junto a Sabaneta de Yacica, que son de los lugares que están en este momento siendo atendidos. En primera línea vamos a atender todo lo vinculado a la alimentación, para que no haya problemas de suministro de alimentación. Raciones secas, que la ha estado dirigiendo de manera eficiente el Plan Social de la Presidencia, que no solamente está haciendo el trabajo, sino que doña Yadira Enríquez está aquí con nosotros haciendo el descenso al territorio para ver en primera línea lo que está sucediendo. Y luego que esto suceda con el levantamiento que se está haciendo, desde las gobernaciones, en este caso la gobernación de Puerto Plata, que activó el comité de emergencia, inmediatamente recibió la información, también se hacen levantamientos para luego abordar los daños ocasionados a las viviendas que han sido afectadas con este fenómeno. No solamente las viviendas como tal, entiéndase en situación de menor medida las que tienen precariedad en sus techos, en sus paredes, sino las que han recibido impactos directos que han sido considerables, que serán atendidas directamente desde el MIBEN. Pero también, para el día de hoy, regresando desde aquí al Palacio Nacional, hemos convocado a las instituciones que tienen los recursos, tanto humanos en conocimiento como de equipamiento, para que, como lo están haciendo desde ayer, arrecien su asistencia a las provincias que están siendo afectadas con este fenómeno. Hoy hemos venido aquí para traerle materiales, madera, zinc, pero también enseres, porque ya hay levantadas algunas viviendas en las que se ha determinado que hay problemas también de enseres, y estamos abordando con raciones secas también el día de hoy, y lo vamos a estar haciendo todos estos días hasta que todo vuelva a la normalidad. Le estamos pidiendo a las instituciones que cuentan con equipamientos que hagan el descenso para que recuperen rápidamente las vías de acceso, para que no haya ninguna novedad con el tránsito de vehículos, para que las comunidades queden debidamente conectadas, para que puedan salir de ellas, pero también para que puedan llegar las ayudas, especialmente las más afectadas. Y estamos en ese operativo que está en curso, pero que el gobierno dominicano ha querido atender de manera inmediata. Estamos recibiendo los informes generalmente a las 6 de la tarde. Hemos movido la reunión para las 6 de la tarde para que no dé tiempo a retornar a Santo Domingo, que pondrá al día al señor presidente y a las instituciones que van a auxiliar, y a partir de ahí entonces seguiremos con los operativos. Volvemos a Puerto Plata
para todo lo que tiene que ver con el levantamiento que se haga, a retomar temas vinculados con alimentación para que no haya ninguna novedad y con todos los materiales que estamos trayendo para poder recuperar rápido la provincia. Generalmente, ¿tiene usted el número de familias afectadas aquí en Puerto Plata? Y los milímetros que cayeron durante la tarde de ayer en esta provincia, como en Brasil. Pero la cantidad de personas desplazadas. ¿Tú a la voz? La cantidad de personas desplazadas la maneja ya la gobernación provincial justamente con la defensa civil. Lo que sí le digo es que este evento, como tal y como señala el señor ministro de la presidencia, el señor Rodríguez, pues está en desarrollo. Todavía se esperan precipitaciones, según las proyecciones de la UNAMED, por lo cual le pedimos a la población no descuidarse. Que cae de ahora en adelante se convierte en correntía superficial y provocará y seguirá provocando inundaciones. Debemos estar pendientes, mantenemos 16 provincias en alerta amarilla, el resto de las provincias están en verde, unas 11 provincias más, por lo que le pedimos, vuelvo y lo repito, no descuidarse. Ya a las 6 de la tarde, como dice el señor ministro, tenemos rendido un informe consolidado al señor presidente de la República. Una vez rendido el informe, entonces lo publicaremos a ustedes los comunicadores. Ministro, quiero resaltar la labor de las autoridades locales. La señora gobernadora con su equipo de trabajo activaron inmediatamente emergencia. Defensa Civil, un reconocimiento a la labor que ha hecho de prevención, el esfuerzo que hace de acompañamiento a la población y a los alcaldes de las comunidades que han sido afectados. Ahora estamos en Sosúa, está Alfredo Olivencia aquí, que ha hecho un esfuerzo extraordinario. No solamente el esfuerzo con los recursos del ayuntamiento, que todos sabemos que normalmente son recursos muy limitados y que nunca tienen esa capacidad de abordar este tipo de situaciones, sino también con la asistencia del gobierno, sino también a los demás ayuntamientos que están afectados, como el caso de Puerto Plata, Roquelito García, que ha estado con su equipo de trabajo haciendo el sacrificio. Quiero también reconocer la ayuda y el esfuerzo de parte de la base aérea de Puerto Plata. Puerto Plata es bendecido porque tiene una base aérea, un equipo de hombres y mujeres militares que nos ayudan a hacer posible agilizar las cosas, al igual que a la Policía Nacional, que se empeña en que haya el mayor orden posible alrededor de estos procesos que muchas veces son delicados. A mí me gustaría que doña Yadira Enríquez, que si a mí me tocara hacer una evaluación y poner puntuación al trabajo que ha hecho el Plan Social, yo tendría que decir que de mi parte le daría un 10 de 10, porque aunque no es parte de una planificación como tal, un evento atmosférico, porque tú no sabes cuándo va a suceder, lo cierto es que de acuerdo al protocolo y a la organización que ella tiene en su institución, cuando este tipo de fenómenos sucede, inmediatamente se anuncia ya el Plan Social de la Presidencia, está mandando, poniéndose en contacto con las autoridades y mandando asistencia. Y esta no ha sido la excepción, ha sido un excelente abordaje que sabemos que lo está arreciando para que pudiéramos nosotros salir lo antes posible. Me gustaría que ella explique un poco de lo que se ha tratado de operativo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Miren, yo me siento bendecida por ser parte de un equipo comprometido, de un presidente con una visión humanista que tiene su oído pegado en el corazón del pueblo. Nosotros actuamos porque actuamos como equipo. Una gobernadora que alerta, unos congresistas que llaman, un señor que aunque no está en el país, pero desde que amaneció, me tenía el teléfono, José Ignacio Paliza, clamando porque lleguemos a Puerto Plata. El plan de asistencia social tiene un plan de contingencia que se activa inmediatamente. El COE y los organismos competentes anuncian que vienen algunos fenómenos. En ese sentido, acudimos de primera instancia con lo que son los kits de emergencia, que se contienen raciones alimenticias, colchonetas, sábanas y agua. Entonces, inmediatamente que pasa el fenómeno, se pasa a la segunda fase, que es hacer los levantamientos de los daños causados por las aguas. Ya nosotros, con nuestro subdirector, que por demás es de Puerto Plata también, se está en el proceso de los levantamientos de los daños en cada uno de los sitios afectados de esta provincia.
sepan ustedes que estaremos a su lado, llevando la mano amiga del presidente de la República y cumpliendo con la preocupación de este elenco de hombres y mujeres comprometidos con su pueblo de no estar ausente en los momentos que lo necesiten. Sí, una última fase de todo este proceso que muy poca gente la ve, pero el efecto sí se siente en la comunidad, es el tema de la salud. Por eso le pedí al doctor Johnny Tavares que se acercara. Porque luego de estos eventos, con las aguas, lo siguiente que viene es que se producen brotes que afectan a la comunidad. Bueno, como sabrás, los médicos siempre lo que hacemos es diagnosticar para después generar el tratamiento del paciente. En esas mismas condiciones, hemos venido aquí a la comunidad justamente a evaluar los daños que existen para posteriormente poder establecer las medidas de prevención. ¿Cuáles son los riesgos principales que se enfrenta la comunidad después de un aguacero como este? Principalmente las enfermedades diarreicas, como consecuencia del manejo de las aguas. Tú sabes que el acueducto salió de operación en este momento, producto de la misma situación, y nosotros lo que venimos a ayudar al suministro de agua inicialmente, hacer el diagnóstico, y posteriormente nosotros empezamos a hacer lo propio, que es la campaña de batización, fumigación y todo esto para evitar que los mosquitos desoven y se propaguen las enfermedades en las aguas estancadas. Fundamentalmente eso. Esa parte. Así que gracias. Nosotros vamos a ir ahora, si nos acompañan, a Sosúa Abajo y Maranata para ver, hacer un descenso y mirar exactamente cuál es la situación. Aquí no va a faltar la mano amiga del gobierno, las cosas que se necesiten. Confíen en eso. Vamos a viabilizarlo. Cámara, saca los fondos. ¿Qué perdieron ustedes aquí? Normalmente se nos dañaron los colchones, las camas, la estufa sufrió mucho, la nevera, pero cosas materiales, nada físico que lamentar, material nada más, cosas materiales. Pero gracias a Dios estamos bien, la vida es principal. Gracias. Salud y vida primero. Claro, claro. ¿Cuál es el aporte de la pública al caso que estamos teniendo ahora mismo? Bueno, específicamente para lo que es toda la comunidad de Sosúa, pues venimos con unos equipos que ya están llegando a Puerto Plata. De hecho, ya el primer equipo me llamaron hace unos minutos que ya vienen de camino de Puerto Plata hacia Sosúa. ¿Qué van a hacer esos equipos? Bueno, esos equipos es rescatar las partes que tiene que ver con las obras públicas, donde se han afectado y los cabezales de los puentes. Y sobre todo, con esos equipos vamos a trabajar también de quitando los escombros que nos encontremos en el camino y sobre todo en la cabecera de los puentes para que si viene otra vez la lluvia, no pase lo que ha pasado como el día de ayer. Para acá me llegan unos camiones dentro de unas horas. También tenemos una retro que ya está a minutos de estar aquí en Sosúa y también me llega un Greda y otros equipos para poder suplir cualquier necesidad que tengamos aquí en la comunidad de Sosúa y sobre todo para darle soporte al síndico, al alcalde de Sosúa, el Chamo. Muchas gracias, Basilio. Gracias a ti, gracias a ti. Para esta fundación Island Impact, ha perdido todo lo que tenía para dar servicio a la gente necesitada de este pueblo. Totalmente lo que son los medicamentos, los materiales gastables que nosotros almacenamos en este lugar para hacer los procedimientos quirúrgicos, que incluso terminamos el 15 de marzo en el Hospital Ricardo Alemado, que trabajamos contra el cáncer de mama. Veo que tienen varias consultorios, oficinas, todo se ha destruido. Todo se ha destruido, todo totalmente se ha destruido. ¿Y cuántas personas atendían ustedes diariamente aquí cuando estaban de servicio? Cuando damos los servicios, o sea, lo hacemos ambulatoriamente, lo hacemos en 150, 125 pacientes, 50 pacientes. Incluso mañana teníamos lo que era la consulta ambulatoria de 50 pacientes y mañana íbamos a tener aquí precisamente estos servicios. ¿Eso se perdió entonces? Todo se perdió. Todos los medicamentos,
las cosas que nosotros damos, porque es gratuitamente realmente. O sea, la persona no tiene que pagar nada. Ellos vienen con los medicamentos necesitados, nosotros se los regalamos. Completo aquí en el puente de Sosúa abajo.